Buenas tardes, inspector Martínez. Teniente Ramírez. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos un cadáver. Vamos a ver, es un varón de 18 años, lleva las cejas depiladas, barba de hipster, gafas sin cristales, lleva unos pantalones ajustados de estos de pitillo hasta la rodilla, con las pantorrillas al aire, en el cual lleva en una pierna una bamba de color rosa y en la otra lleva unos botines de punta ajustado. Lleva también las uñas pintadas de color negro transparente y le han dado 74 puñaladas. Pues con esas pintas, pocas me parecen. Buenas tardes, Ramírez. ¿Qué hay de nuevo? Muy buenas tardes, inspector. Pues aquí andamos. Qué casualidad que siempre nos vemos en los mismos sitios, ¿eh? El trabajo que tenemos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues a ver, le explico. Le hemos tomado declaración a los testigos, ¿no? Y por lo que se ve, el chaval estaba ahí en el acantilado, este que tiene ahí 30 metros de corte, y resulta que se estaba haciendo un selfie, ¿no? Con lo cual, un mal paso. Y ha resbalado. Intentando coger el palo de selfie, pues se ha despeñado y se ha reventado. Joder, pues vaya marronazo, ¿no? Sí, pero ¿sabe lo que pasa, inspector? Que todo esto no me cabe en el informe. Bueno, pues entonces pon muerte por gilipollas. Muy buenas tardes, inspector. Hombre, Ramírez, me alegro verlo de nuevo. ¿Qué tal? Yo también. Hoy se me ha adelantado, ¿eh? Ha llegado antes que yo. Sí, pues me ha pillado aquí en el Aldi que estaba comprando, aquí al lado. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos varón de 21 años, 36 puñaladas que le ha dado la madre a la altura del pescuezo por pisarle los fregados. ¿Y ya han detenido a la madre? Estamos esperando que termine de secarse el suelo. Yo ya me he ido adelantando y he hecho el atestado. Es un varón de 18 años, cejas depiladas, barba de hipster, gafas sin cristales, pantalones vaqueros de pitillo, hasta la rodilla, con los tobillitos al aire. Con unas bambas de color rosa. Te caga. Oh, es que las pintas del colega, vamos. Y este vivirá con los padres, ¿no? Además lleva también unas bambas de color rosa. Las uñas las lleva pintadas en un color negro transparente. Y unos botines a juego de punta fina. ¿Y qué llevas? ¿Bamba fluorescente y botines? No, es que claro que... Hijo puta, ¿que llevaba un botín y una bamba? ¿O llevaba...? Eso es lo que podía haber dicho. Una bamba. Puede decir, lleva... Una bamba.